Muy buenas tardes. Así opina una mamá. Cuando empecé, como todas las madres, a pensar y a ver que todo no era color de rosa, mis padres se entregaron por completo a mi hijo, que era el primer nieto. Estaban muy contentos, relata esta mujer, pero cuando tuve el segundo, continúa, me di cuenta que estaban agotados. A veces observaba en el parque cómo varias abuelas hablaban entre ellas y decían: estoy agotada, pero no puedo decir que no a mis hijos. ¿Cómo cargamos, o más bien sobrecargamos, con la crianza de los hijos a los abuelos? Y aunque la sociedad es consciente de este problema, muchas veces prefiere mirar a otro lado porque no tiene otra opción. Hoy día vamos a hablar del síndrome del abuelo esclavo. Mi nombre es Cristian Zabaleta. Trabajamos con mi esposa hace 17 años con matrimonios y con familias, ¿no? Esta es una temática que yo diría va a depender de cómo se la enfoque, de cómo uno la viva, porque los abuelos pueden ser un gran aporte en la vida de los nietos y de hecho muy necesario, solamente que siempre cuando hablamos de extremos, ya también cuando se los sobrecarga, dejan de ser un buen aporte. Y cuando se los aparta, también se siente esa falta del abuelo. Tiene que haber un equilibrio en esta situación, ¿no? Pero vamos a ir analizando desde el punto de vista cuando se exagera y se les echa toda la carga a los abuelos, ya sea porque tenemos muchas ocupaciones, porque el horario de trabajo no nos da, ¿no? Y sencillamente no hay manera de que nosotros vayamos a trabajar a la oficina y al mismo tiempo cuidemos a los niños. No hay forma, ¿no? Bueno, pero ¿y qué de los abuelos? Les invito a chequear esto porque o ustedes están en la situación de los hijos que les tiran la carga a los abuelos, o dentro de poco van a ser los que van a recibir la carga de los hijos. Miren esto. Ahí están, por encima de sus necesidades y de su energía. Sin pensarlo dos veces, salen volando donde haga falta para brindar su ayuda puntual o para cubrir jornadas imposibles de cuidados. Nunca lo dirán porque se asume que es lo que les toca. Sin embargo, su cansancio se manifiesta en ojeras acentuadas, en su alegría al vernos entrar por esa puerta para recoger a los niños. Son la base del iceberg que sostiene el modelo de trabajo y vida incompatible con la crianza. Y esto hace, a no ser que nos dé por mirar bien, que no sea perceptible. ¿Ya? Actualmente, la exigencia económica hacia los padres se ha disparado, ¿no? El costo de vivienda, el costo mismo de las telecomunicaciones, que antes era pequeñísimo, ahora es gigantesco. El costo mismo, ya nos han impuesto el tema del consumismo, ¿no? Ya no utilizamos la ropa de los hermanos mayores o de los primos o algo así, todo tiene que ser comprado. Entonces, como que ya hay mucha presión por ese lado y estamos, padre y madre, obligados a salir a trabajar. Y
cuando esto sucede, ¿quién cuida a los niños pequeños? ¿Quién los educa? Algunas personas ponen a una empleada o algo así, pero normalmente la empleada les da de comer, pero atención, no. Educación, peor, ¿no? Y se nota cuando una persona ha sido criada por terceros, se nota. Ya, entonces acudimos a los abuelos, y los abuelos de buena gana nos dicen sí, claro, les apoyamos. Solamente que a veces los abuelos como que ya no están con la energía suficiente para corretear detrás de los chicos. Y los chicos les sobra energía. A los abuelos ya les falta, ¿no? Los nuevos modelos de crianza conviven con las maneras tradicionales de generaciones anteriores. Encontrar el equilibrio no siempre resulta sencillo. Y es que les pedimos que cuiden, pero no de cualquier manera, sino de la manera que nosotros queremos. Papá, mamá, a esta hora esto, a esta hora aquello, y llevales a hacer esto, y llevales a hacer aquello. Y les llenamos de requisitos a los abuelos. Este tema no se trata de que si es bueno o es malo. Se trata de que si es que estamos siendo humanos con los abuelos, si estamos siendo, si los estamos cuidando también a ellos, al margen de que ellos están cuidando a los niños, ¿ya? Porque si no los cuidamos, esos abuelos se van a enfermar, ¿ya? Y después, si no los cuidamos, pues se van a ir, ¿no? Y parte de esa responsabilidad va a ser nuestra. Nosotros nos hemos sobrecargado. Ya, yo he tenido una prima que era muy mayor que nosotros, ya, que estaba con cáncer. Y pese a eso, su familia le llevaba y le dejaba a los niños. Estaba con cáncer. Y le dejaban a los niños. Ha muerto la señora. Súper amorosa, puro corazón. Nunca dijo que no. Pero no me parece correcto y no me parece justo. El siguiente punto dice, los abuelos también tienen espalda, ¿no? Y es cierto, hay momentos en que ellos ya no van a poder, y una vida propia, cuando ellos se han jubilado pensaron de que iban a poder descansar, iban a poder hacer algunas cosas. Los momentos de ocio y cuidados para los abuelos y las abuelas también están ocupados por nuestras criaturas, o sea, les quitamos sus momentos de ocio a los viejitos que los necesitan, ¿ya? Como he dicho al principio, nada en extremo, ni tirarles toda la carga, ni tampoco quitarles el derecho a ver a sus nietos y jugar con ellos. Que sea razonable el tiempo, que ellos sí compartan, pero que sea un tiempo razonable. Y si es necesario que tengan ayuda, pues que tengan ayuda de alguien joven, que ayude a hacer las cosas, que ellos que les den cariño, que les den atención, ellos yo estoy seguro que van a darles lo que una empleada no podría darles. Les van a dar buenos consejos, les van a dar cariño, les van a dar atención, van a jugar con ellos, van a estar con ellos, ¿no? La empleada normalmente les va a dar su comida, va a arreglar los juguetes, va a limpiar y fin, ¿no? Se va a ocupar de las cosas de la casa, pero no de los niños.
Los abuelos se pueden ocupar de los niños, pero después los abuelos se tienen que ocupar de los niños, de la casa, ¿no? Y de las cosas que vengan, o sea, de las tareas y cosas por el estilo. Entonces, un punto en común que es muy hermoso es que los abuelos y los niños tienen muchas cosas en común. Los niños están aprendiendo y los abuelos quieren enseñar. Los niños tienen tiempo, los abuelos también. Los niños pueden darse el lujo de quedarse un buen rato haciendo una sola cosa y los abuelos pueden estar junto a ellos acompañándolos, ¿no? Me encantó una imagen que mostraba a un abuelo subiendo las gradas con dificultad con ayuda de su bastón y su nietita subiendo las gradas, trepando una por una, gateando, ¿no? Ambos con dificultades para subir las gradas, pero subiendo casi a la misma velocidad, ¿no? Y estos son los abuelos y los nietos. Unos que ya están con escasez de fuerzas y los otros que les sobran las fuerzas, pero les falta tamaño, les falta experiencia, les falta conocimiento. Entonces, la infancia y la vejez son polos de la vida que a pesar de su tremenda distancia, tienen muchas cosas en común. El ritmo sereno. ¿Han visto alguna vez un abuelo sentado junto a su nieta en el parque viendo el atardecer? O escuchando a los pajaritos. O dando de comer a las palomitas. ¿No? Son tiempos hermosos que los abuelos y los nietos van a pasar. Y está muy bien, ¿no? La disposición de tiempo, estos dos elementos comunes, ¿ya? Entran en contraposición de lo que los papás están viviendo. Los papás siempre están corriendo, nunca tienen tiempo, están cansados, ¿no? Están ocupados en trepar y hacer pagar las deudas, las cuentas y conseguir la casa que quieren o el auto, ¿no? Tratando de hacer de levantar el negocio que está duro ahora en este tiempo post pandemia, pero mal que mal tenemos el sueño de que eso funcione y que después nos dé de comer y nos dé una casa y nos dé un auto, ¿no? Entonces, actualmente los papás están ocupados en eso, en la parte económica, y casi no tienen tiempo para sus hijos. Los abuelos tienen, pero hay que cuidar el tema de la energía y de la salud, ¿ya? A los papás no se les permite parar y observar, ¿no? Ellos están corriendo, pero se están perdiendo también los detalles y de disfrutar las cosas sencillas y cotidianas de la vida. Y en esto yo quisiera hacer hincapié a los papás. No sirve de nada tener una buena economía si es que nos hemos perdido el crecimiento de nuestros hijos. Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran pequeños y con mi esposa estábamos, los dos trabajábamos y los dos hacíamos y cosas por el estilo, alguien nos dijo, sí, pero no se pierdan sus hijos porque tarda, es un corto tiempo el que los van a tener en sus brazos. A veces nosotros nos quejábamos de que los teníamos que cargar a los ratones, ¿no? Entonces, nos dijeron,
Es un corto tiempito. Después se van a comprar piernitas y ya no van a, querer estar en sus brazos. Después van a aprender a hablar y ya se van a volver cada vez más independientes. Y ustedes van, cuando terminen de trabajar, de hacer sus cosas, ya va a ser demasiado tarde porque sus hijos ya van a ser adolescentes. Y cuando ustedes les digan, ahora queremos pasar tiempo con ustedes, sus hijos les van a decir, lo siento papá, ya no tengo tiempo. ¿Ya? Ellos van a ser los que les van a decir, ya no tengo tiempo. ¿Ya? Y a mí se me grabó eso y con mi esposa decidimos agarrar y salir todas las noches, y eso hacíamos. Llegábamos del trabajo y nos salíamos con nuestras guaguas a trabajar. Y nuestra suegra nos ayudaba, pero siempre tenía una empleada que nosotros pagábamos en la casa para que ella no haga esas cosas. Ella le decíamos, tú tienes que darles cariño, tú les tienes que mirar, pero tú no tienes que hacer. Tú no tienes que hacer. Para eso estamos pagando. ¿Ya? Y eso es lo que hacíamos. ¿Ya? La cuidábamos y la hemos cuidado. Y ella ha podido ver a sus nietos hasta adolescentes. ¿Ya? Y los ha disfrutado. Pero vamos a ver un poquito, ¿no? Tenemos que conciliar nuestra vida laboral con nuestra vida familiar. Papás, no es por los abuelos, es por ustedes. Y es por sus hijos. Que sus hijos sientan que tienen sus padres. Sientan. Y además que su principal relación sea con ustedes, con los papás. Y que ustedes puedan disfrutar de sus hijos. No, los hijos no son una carga nada más, económica, de responsabilidad, no son solamente eso. Los hijos nos divierten, nos sorprenden, nos animan. Yo me acuerdo que llegaba molido del trabajo y bastaba que mi hijita me reciba sonriente con sus brazos abiertos y me diga papi y me abrace, ya me había renovado, ya me había cargado todas mis pilas. Y yo estaba listo para jugar con ella, para ir al parque, para salir, para todo. ¿No? Llegaba mi esposa y nos salíamos y nos íbamos a todo lado, todos los días, con nuestras guaguas. ¿Ya? Entonces, tenemos que conciliar nuestra vida laboral con nuestra vida familiar. Tenemos que construir esos puentes. ¿Ya? Con nuestros hijos. Estamos atravesando una crisis económica y aparentemente al año todavía va a ser un poco más fregada. ¿Ya? Por suerte en Bolivia crisis económica, andamos viniendo con crisis económica hace, por los últimos 50 años, o sea que para nosotros crisis económica no es algo nuevo. Para los países avanzados donde tenían full trabajo, full economía, sí, les va a golpear y duro. Pero para nosotros ya estamos acostumbrados a sobrevivir con lo básico, ¿no? Poca coordinación de horarios a necesidades concretas en los colegios y guarderías. Eso es cierto. Tenemos que ver cómo podemos hacer para que los padres recojamos, llevemos y recojamos a nuestros hijos, tanto de la guardería como del colegio. Porque es importante que nuestros hijos también reciban ese apoyo extra que es en la guardería. Les hace bien. Les hace bien estar con otros niños. Les hace bien estar en otro ambiente. ¿Ya? Cuando se crían solo con los papás, se crían muy huraños, se crían muy antisociales, se crían muy egoístas, ¿no? Todo es yo, o sea, y ellos saben que todo gira alrededor de ellos.
Ese es un punto importante cuando los abuelos también, o sea, cuando no se los lleva a una guardería y se los deja en la casa de los abuelos nada más, los abuelos les prestan toda su atención y todo, y los chicos no aprenden a compartir las cosas. Todo es para ellos. Y aprenden a ser exigentes y demandantes, y también inconformes y malagradecidos. ¿Ya? Entonces, es bueno que los chicos pasen por una guardería, es bueno que vayan al kinder, ¿no? Obviamente al colegio, y mejor si los papás los llevan y los recogen. Esto tendría que ser, los papás deberían buscar el colegio adecuado que les permita, o por lo menos hablar con el director, ya como como la mesa directiva de padres, para que los horarios sean compatibles con el trabajo de los papás, para que los puedan llevar y después irse a trabajar, ¿no? De manera de que no sea o muy temprano o muy tarde que vayan los niños al colegio o a la guardería. ¿Ya? Algo, lo que ya mencionaba hace rato, es que los niños y los abuelos tienen un ritmo sereno, o sea, no andan apurados, ¿ya? Y ambos tienen tiempo. Eso realmente es una gran virtud y eso debiéramos aprovechar, pero no exagerar, no aprovecharnos, sino aprovechar. El dinero es para los padres lo que los nietos son para los abuelos, ¿no? Una necesidad indispensable. Si bien el dinero ahorita es lo que más necesitamos como papás, también tenemos que entender de que si no cuidamos la familia, así como la familia nos puede dar grandes satisfacciones, también se puede complicar mucho y hasta destrozarse y convertirse en una fuente de problemas, de decepciones, de dolor, de frustraciones, ¿ya? Y cuando eso sucede, no hay dinero que nos haga felices. Cuando todo está mal en la familia, aunque le regalen a usted el mejor celular, apenas le va a poder dibujar una sonrisa, pero nada más. Una buena familia, feliz, unida, cuando les llegue un poco de dinero extra, pucha, va a ser felicidad total, va a ser alegría total. Pero sin una buena familia, yo les quiero decir que las cosas se complican bastante en la vida. ¿Ya? También ya habíamos mencionado esto, que todos necesitamos trabajar, pero si el precio de tener buenos ingresos significa perdernos el crecimiento de nuestros hijos, entonces, ¿cuál es el punto? ¿Ya? Yo de mi experiencia personal les puedo decir que hace 20 años, cuando mis hijos todavía eran pequeños, yo me fui a Estados Unidos a trabajar. Y después, antes de viajar, ya sacamos visa para toditos, porque dijimos, no voy o sea, no vamos a tratar de sacar visa cuando yo ya esté allá, que sea ahora. Hicimos eso y teníamos visa para todos. Entonces, yo me fui primero y estaba trabajando. Fueron ellos después, pero después no pudimos mantener y ellos tuvieron que volver. Y yo me quedé. Y yo me quedé con la idea de trabajar ahí por tiempo indefinido, hasta sacar adelante a mi familia.
El problema fue que empecé a escuchar en la radio cómo adolescentes llegaban a Estados Unidos y se metían en drogas, se metían en pandillas. Lo primero que hacían las chicas, embarazarse de 14, 15 años. Y cuando les preguntaban por qué, porque las entrevistaban, ¿por qué habían hecho eso? Decían, es que yo quería que mi mamá o mi papá sientan lo que me han hecho a mí. Ellos me han abandonado por venir a trabajar a este país. Y los reporteros les decían, pero ¿no te das cuenta que ellos han venido para buscar un mejor futuro para ustedes? Y ellos decían, preferíamos mil veces comer pan y cebolla en nuestro país que perder a nuestros padres, porque ellos no estuvieron ahí cuando los necesitamos. Nos dejaron con nuestros abuelos, con nuestros tíos, y no, o sea, y ha sido una vida cuando nosotros los necesitábamos a ellos. Los hijos estaban tremendamente resentidos con sus padres, terriblemente resentidos con sus padres. Y no escuché eso una vez, sino era todos los días en la radio. Y yo estaba trabajando allá. Y agarré y dije, eso no va a pasar conmigo. Y me volví. Y me volví para criar a mis hijos, para estar con mis hijos. Ya. Los abuelos no van a poder cubrir el espacio que dejan los abuelos. No van a poder. Perdón, los padres, el espacio que dejan los padres, ya no van a poder cubrir los abuelos, no tienen la capacidad. En segundo lugar, los abuelos ya están pues en otro tren, ya son más son como compinches de sus hijos, ya. Cuando su hijo hace una travesura, el abuelo lo que va a hacer es tapar, socapar, cubrir la travesura. Nunca les van a decir, oye, tu hijo se ha portado así, tu hijo se ha portado. Cuando ya llegue a extremos, recién van a pedir auxilio a los abuelos, pero va a ser tarde. Cuando ellos debieron haber cortado, y eso es algo que para los abuelos les cuesta mucho. Entonces, los abuelos no eduquen, sino los abuelos consienten, hasta malcríen. Hemos hablado de esto, ¿no? Los abuelos a veces hasta nos quitan autoridad. Entonces, tengan cuidado, papás. No todo es positivo cuando les tiran la carga a los abuelos. Tiene que haber un equilibrio, como les he estado diciendo desde el principio. Los abuelos incluso pueden desautorizar a los padres. Yo he visto cuando los hijos dejan a los nietos donde los abuelos y tratan de educar a los hijos, los abuelos les dicen, oye, cuidado. Me lo tocas a mi nieto y ya no lo traes más. O sea, el abuelo está condicionando su apoyo a que tú no lo eduques a tu hijo. Y eso tienes que también tomar en cuenta. No todo es color de rosa, ¿ya? Porque los abuelos, basta que vean una lágrima en sus nietos, se les rompe el corazón. Y eso, para ellos, es, ellos van a hacer lo que sea necesario para proteger a sus nietos. Incluso de sus propios padres. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado, porque no podemos perder la autoridad frente a nuestros hijos.
y nuestros hijos no pueden saber que los abuelos nos pueden desautorizar. Hace un par de días hemos tenido a una pareja que han venido justamente a tratar ese tema. Su hijita de 11 años les miente, había borrado la nota de la profesora en el cuaderno que estaba incompleto, lo había borrado, había mentido, todo eso. Y cuando la han tratado de disciplinar, como ella se ha criado con sus abuelos, se ha apoyado en sus abuelos y ha habido un problema con los abuelos, ¿no? Los abuelos la respaldan a ella incondicionalmente. No importa si lo que ha hecho está muy mal, pero los abuelos la respaldan a ella. Y ella sabe eso y lo utiliza. Y entonces se está volviendo mentirosa, mañuda, ¿no? Y ahorita será como una tarea. No importa. El día de mañana, ¿qué va a pasar cuando sea marihuana, cuando sea cocaína? Lo que esté ocultando y lo que esté mintiendo. Que en vez de ir a hacer tareas con su compañera, que es lo que nos va a decir, se va a ir con su chico a lugares que no debe ir. Y va a aparecer embarazada o va a aparecer con abortos. ¿Qué va a pasar cuando esa chiquilla, que ahorita está empezando su adolescencia, ya está dando problemas? Y sus papás me decían, es problema porque se ha criado todo el tiempo, o sea, toda su infancia se ha criado con los abuelos, ¿no? Entonces, así, los abuelos, en muchos sentidos, son un gran apoyo, son una fuente de cariño y de amor, pero tiene que haber un equilibrio, todo en equilibrio, ¿ya? Los abuelos adoran a sus nietos, son felices de tenerlos y necesitan darles su amor, ¿ya? Los abuelos muchas veces quieren de alguna manera compensar el tiempo que ellos no pudieron dar a sus hijos. Yo con mucha frecuencia he escuchado a padres decir a sus papás, ¿no? O sea, a los abuelos les han dicho, oye, tú no me has criado como lo estás criando a mi hijo. Tú me dabas huasca. Y a mi hijo tú no le dices nada. Y hacen mayores barrabasadas de las que yo hacía. Ay, no, pues, pero es que tu hijito, es que estito, es que aquelito, ¿no? Los abuelos de alguna manera quieren compensar ciertos errores, ciertas cosas que han hecho mal con los nietos. Pero ya también a veces se van al otro alforja, ¿ya? O sea, se van ya también al otro extremo, ¿ya? Para ellos es una nueva oportunidad que la vida les está dando, esta vez de dar amor. Y lo hacen bien. La mayoría de los abuelos dan mucho amor. Y eso les hace requete bien a nuestros hijos. Pero todo tiene que tener también, nuestros hijos tienen que también tener claro de que los papás ponemos los límites en la educación. ¿Ya? También los abuelos, de alguna manera, están en un tiempo en la que quieren enseñar, quieren transmitir lo que han enseñado, lo que han aprendido de la vida. Y eso es excelente. Porque los abuelos pueden darle sabiduría a los nietos, mucha sabiduría. ¿Ya?
deberían contarles experiencias y los papás deberíamos hacer que los abuelos les cuenten esas cosas a sus nietos, para que sus nietos aprendan de los errores de sus abuelos y de sus padres. ¿Ya? Lo que decía, ¿no? Los abuelos son amigos y cómplices de sus nietos, ¿no? Incluso se comportan como ellos. Cuando el nieto está castigado y el papá le dice, por si acaso, hoy día no tiene parque porque se ha portado mal, el abuelo agarra y le dice, no le vas a decir a tu papá, vámonos al parque. Y lo llevan y le compran helados, dulces, todo, todo lo que no tienen que hacer, eso hacen. ¿Ya? Entonces, ¿no? Y hasta le están enseñando a mentir a los nietos. O sea, que no solamente les enseñan buenas cosas, también les enseñan algunas cosas malas por amor. ¿Ya? Pero es un amor, ¿cómo podría decir? Mal orientado, ¿no? Ok. Lo bueno es que muchas veces los nietos adiestran a los abuelos en el uso de nuevas tecnologías. ¿Ya? Los nietos les enseñan a manejar el celular, les enseñan a manejar la computadora. Hemos visto eso y nos ha parecido interesante. O sea, los abuelos les enseñan unas cosas, los nietos otras. Hay una simbiosis. Nietos-abuelos. Hay una simbiosis bien interesante, o sea, se complementan muy bien, ¿ya? Pero hay que tener cuidado de que los padres mantengan el control y la educación y los límites en su familia. Y eso solamente es posible si es que hay un equilibrio, un balance, ¿ya? Síntomas y soluciones. Bueno, los síntomas de los abuelos esclavos son evidentes, ¿no? No tienen vida social más allá de la familia, ¿ya? No salen con nadie, no van a ninguna parte, solamente se ocupan de sus nietos y nada más. No saben decir que no a sus hijos y explicarles que necesitan un descanso, que necesitan un tiempo también para ellos. Sienten que están estresados por la responsabilidad que conllevan de cuidar y educar a sus nietos. Después de estar con sus nietos, ya no tienen energía para nada, ni fuerzas para ninguna otra actividad. Ya no es como nosotros que todavía tenemos fuerzas y pilas para más cosas después de estar con los nietos. Ellos ya no. Ellos ya no pueden hacer más. Los dejan agotadísimos. Ya. Se lamentan que esa no era la vida que habían pensado llevar después de su jubilación, pero no quieren decir nada a sus hijos. Padecen cuadros, y esto, tengan un poco de cuidado, porque esto ya son consecuencias, y consecuencias un poco complicadas. Padecen cuadros de ansiedad, insomnio, estrés, depresión. ¿Ya? También aparece la tristeza, ¿ya? Irritabilidad, la pérdida del sentimiento de disfrute o la falta de atención. Todo esto va a repercutir en un mal cuidado hacia los nietos y en una decaimiento de la salud de los abuelos, ¿ya? Por eso es que no hay que exagerar, por eso es que hay que dejarles, está bien, pero no siempre, y por horas, no por periodos largos, ¿no? No todo el día, ni siquiera a veces medio día, todos los días es mucho, ¿ya? Es mucho. ¿Ya? La solución obligada para este asunto pasa por el diálogo entre los abuelos y los padres
de los nietos, ¿no? Aunque muchas veces no es sencillo porque los abuelos sienten que su familia les necesita y no pueden negarles su ayuda. Es cierto, los abuelos muchas veces van a decir, no, está bien, no, no se preocupen. Pero más bien sí hay que preocuparse. Entonces uno tiene que ver cómo está pasando, o sea, cómo está el estado de salud, ¿no? Tienen que fijarse en esos síntomas que les hemos dicho, si están con ojeras, si no tienen tiempo para otra cosa que no sea nuestros propios hijos y que al mismo tiempo ya empiezan a deprimirse, a tener ansiedad. Esos no son, lamentablemente, no son síntomas que vengan con un letrero, lamentablemente. Uno tiene que ser bien perceptible. Normalmente las mujeres se dan cuenta más rápido de esta situación que los varones. Ya es imprescindible hablar para que los hijos sean conscientes de los sentimientos de los padres. Papá, ¿y aparte de esto, qué más hacen ustedes? Ay, no, ya pues ya nos cansamos, ya no tenemos... Ah, ya, ese es un punto importante y eso hay que decir aquí. Muy bien, entonces, ¿saben qué? Necesitamos que ustedes también descansen, necesitamos que ustedes vayan a la natación, que vayan a tocar algún instrumento, que hagan algo, ¿ya? Está muy bien que vean a sus nietos, pero no todo el tiempo, ¿ya? Y si ven a sus nietos, que sea con ayuda de una empleada, de alguien que les ayude con los quehaceres de la casa, ¿ya? Hablar de sus preocupaciones y también hablar de sus limitaciones, cómo está tu espalda, cómo están tus manos, ¿ya? Si tiene artritis, si tiene algunas cosas. Muchos papás con artritis, artrosis y otras cosas más que da en la vejez, igual van a estar cuidando a sus nietos. Hijos, tomen en cuenta de que eso va a repercutir de forma negativa tanto a los abuelos como a los nietos, porque los abuelos van a renegar de cosas que los nietos hagan y quizás ahí la relación ya no sea tan dulce, ¿no? Si los abuelos se enferman, lo más seguro es que de alguna manera también eso va a afectar a los hijos, o sea, a los papás, ¿no? Porque van a tener que pagar ciertos tratamientos de los abuelos. Entonces, no es tan simple ni tan sencillo. Espero que esta reflexión que hemos hecho acerca de los abuelos, del síndrome del abuelo esclavo, porque es un síndrome, o sea, y es algo que existe en todo el mundo ahorita, ¿ya? Sea para que ustedes tomen recaudos y tomen en cuenta y ayuden a los abuelos a ser esos abuelos que siempre van a dar mucho cariño a sus nietos y van a dar sabiduría, pero también van a tener tiempos para descansar y para poder tener una vida social para ellos, ¿no? No quitarles su vejez. ¿Ya? Ya nos han atendido a nosotros gran parte de su vida. No les quitemos también su vejez. Que disfruten su vejez también. Con sus nietos sí, pero en equilibrio, ¿no? No mucho. No demasiado que los agotemos, que los sobrecarguemos. Muchísimas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad. Cualquier consulta, pregunta o sugerencia que tenga, por favor, háganosla llegar aquí a la casilla de Jonás, ya camino contigo. Muchísimas gracias.